Tiermas, bajo la dirección del maestro Francisco Ramos Martínez. Ellos interpretarán Los Niños del Mundo y Caracol. Hola, bueno, buenas tardes. Somos la Escuela José Castillo Tielemans. Vamos a cantar dos canciones que tienen algo que ver, bueno, mucho que ver, ahorita en el marco de la Feria del Libro. La primera se llama Los Niños del Mundo. Habla de la cuestión ecológica, que nos estamos acabando en nuestro planeta. Y se trata de un pajarito que se llama Chipilo. Chipilo llega, vuela desde muy lejos para venirse a reproducir aquí a los Altos de Chiapas. Y cada vez se encuentra que hay menos árboles, que hay menos... Eso nos lo enseñaron los amigos de Mojviquil, que creo que están por acá. Entonces, la primera canción se llama Los Niños del Mundo, habla de un pajarito que pues está muy triste. Y es un libro que se llama Chipilo. Ojalá que les guste. Thank you.
Venimos trabajando con el coro año con año, pero en esta ocasión que se nos brinda la oportunidad de participar en esta feria del libro, tuvimos la oportunidad nosotros de estar trabajando, tenemos la oportunidad de estar trabajando con la asociación Moshvikil. Entonces, pues ellos han despertado, nos han ayudado mucho a despertar conciencia en los niños de la importancia pues, del cuidado que le debemos a nuestro planeta. Entonces, por eso surge la idea de cantar esta canción que habla de Chipilo, un pajarito de mejillas rosadas, Chipilo Crisopario, y es un libro que los compañeros de Moshvikil llegaron a compartir con los niños. Entonces, cuando comenzamos los ensayos, los niños súper entusiasmados porque, pues, a la vez que están cantando, están promoviendo la lectura. Así es.